Pues qué tranza, banduchis gamer, yo soy Dracon y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tranza, banda? La grasa media botada. Sí, yo soy el Poder Latino. Ya. No, porque me voy a pasar todas las pinches botanas. Okay. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su emisión favorita del gamer, el rincón del gamer. Exactamente, yo soy Poder Latino y... Ay, cabrón. Ya ves, por respirar profundo. Y bueno, vamos a darle este tema del día de hoy, que está... Fíjate que creo que no se ha tocado el tema, al menos en el canal, sobre ello, ¿no? No, y eso me gustaría saber por qué tú eres el experto en ese tema. Y vamos a hablar de este tema, que es el sonido hi-fi. ¿Qué es el sonido hi-fi para todos nosotros? Y cuál sería la ventaja de tenerlo en un videojuego, porque no lo hay. Ya lo investigué y no lo hay. Pero eso vamos a hablar en este rincón del gamer, mi querido Poder Latino. Y aquí, ¿saben qué, chavos? Iniciamos. Pues bien, muchachos, vamos a hablar de esto que es el hi-fi. Para empezar, hemos escuchado la palabra hi-fi y yo sé que mucha gente se va a decir, ¡ay, van a hablar de mi juego Hi-Fi Rush! No, chavos, eso es un juego que se hace llamar Hi-Fi Rush, pero hi-fi viene en otra connotación gabacha, si no mal estoy, me corrige si me equivoco, y high significa alta y fi, se me imagino que es... ¿cómo se dice cuando compactas las palabras? Se me fue el término. Que es alta fidelidad, ¿no? Hey. O sea, high y fi es de fidelity. De fidelity. No, pues es acotación, creo que se le dice. No. Cuando, contracción, ¿no? Contracción, una contracción. Cuando haces, cortas una palabra. Entonces es high de alto y fi de fidelity, ¿no? De fidelidad o... Es fidelidad. Pero bueno, vamos a empezar en lleno, mi querido Poder. Y quiero que me gustaría que nos dijeras ¿Qué es el hi-fi? Lo hemos visto en... ¿Existen películas? ¿Hay películas hi-fi? Para empezar, porque donde más se mete esta parte del hi-fi es en la música, ¿no? Hemos escuchado canciones hi-fi de Michael Jackson, podría decir. Muchos, estará aquí seguramente Queen, que seguramente va a haber canciones de Queen y otras tantas. Pero, ¿de dónde sale la connotación? ¿Y dónde está más inmersiva? En la música, obviamente, pero ¿tú qué nos cuentas del hi-fi, Poder? Bueno, vamos a entender primero qué es el hi-fi. Ya dijiste que es alta fidelidad. Al decir alta fidelidad, pues hablamos del sonido, del audio general. Puede ser en una película, puede ser en música, puede ser en cualquier formato que sea auditivo, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque en cualquier formato auditivo. Tú puedes, por ejemplo, crear ¿cómo se llaman? National Geographic, Discovery Channel, esos programas documentativos donde ves a los animalitos. Eso tú lo puedes meter en hi-fi para escuchar bien las pisaditas de los animalitos, el canto de los pájaros, todo eso, y sentirte que estás dentro de ese ecosistema. En películas, pues obviamente meterte inmerso a lo que es pues la misma película como tal. Y en la música, la batalla incansable por añísimos, por cientos de miles de años. Bueno, no tanto, pero sí, por muchísimos años de un audiófilo, que es que se escuche lo más natural posible. Que eso pues va a ser prácticamente imposible, me atrevo a decir, por muchísimos factores que esto implica. Pero para que me entiendan, a grosso modo, no vamos a meternos tanto en tecnicismos, para que puedan entender y visualizarlo mejor. En el tema de la música, es como si tú tuvieras en la sala de tu casa a la banda sonando, literal, ¿no? Pongo yo mi disco, mi LP, mi acetato, mi esta charolita de CD en formato WAP, o hoy en día el streaming, ¿no? El Spotify, el Tidal, Deezer, Amazon Music, y que reproduzca la canción, obviamente con un equipo hi-fi de preamplificación y el tema de tus bocinas, y que se escuche de manera genial, como si tuvieras ahí la banda. Hay grabaciones que voy a mencionar, y más las análogas. Acabo con grabaciones análogas, de esos de los que grababan los viniles, los acetatos hace 30 millones de años,
que eran los más naturales, porque hay grabaciones, hay una grabación que llamó mucho la atención, que es de los Beatles, que se escuchaba el resorte del pedal del bombo como rechinaba en la grabación. Esa es la intención de un del audiófilo. Eso es para que puedan entender el significado de, ¿no?, la batalla del hi-fi. Entonces el hi-fi, quiero entenderlo a grosso modo, es que se escuche todo el audio, que se pueda percibir todo lo que se presentó durante la grabación. Mínimo detalle. Ok. Es como el video. Cuando tú ves una imagen, lo que quieres percibir es la menor cantidad de píxeles. Exactamente en el tema del hi-fi. Ok. Entonces, para poder tener un hi-fi, por ejemplo, tú mencionaste un formato de audio por ahí. WAP, en CD. En WAP. No es lo mismo que el que conocíamos antes en CDs, que era Wave o Ondas. Es el mismo. Es el W-A-V. Mismo. W-A-V. O sea, ese formato de los primeros CDs que ya no existen, ¿era Hi-Fi? Se consideraba porque era lo más alto, aunque muchos... Es que es una batalla, es muy cabrona, ¿no? Por eso no me quiero meter mucho en esos dilemas, porque está muy cabrón. Pero... ¿Qué hace el formato WAP en esos CDs? Maquillaba el sonido de tal manera que se escuchaba tan bonito que a mucha gente le mamó ese formato, pero a muchos otros, principalmente los audiófilos, dicen: no, es que se escucha muy maquillado el sonido. Yo quiero escuchar hasta cuando respira el cantante, clase, y pega el grito. En esos formatos WAP estaban muy digitalizados y muy cortados hasta ese tipo de sonidos, que escuchabas la voz así de... Ah. O sea, ya no escuchabas la respiración. Ok. Exactamente. Sí. O sea, todo eso. Y bueno. O sea, como que estuvo la pelea entre sí está más cabrón, no, está de la chingada. Ese, en aquella época de los CDs, estaba el formato WAP. A hoy, ¿tenemos otro tipo de formatos de hi-fi? ¿Los hay? Sí. Porque comúnmente, antes de que los mencionas, porque comúnmente nosotros manejamos el típico MP3, ¿no? Que es el más famosillo, el más corriente que tenemos. Pero creo que en algún momento me dijiste, y por eso te hago la pregunta, MP3 entonces definitivamente no es hi-fi, y el por qué, poder. Porque es la compresión más comprimida de la música. La compresión, o sea, más comprimida. Haga la redundancia, ¿no? Haz de cuenta que un formato FLAC, que es de los formatos de alta resolución medianones, o el mediano, por así nombrarlo, una reproducción de música de unos 4 minutos promedio, te está pesando alrededor de unos 600, 700 megabytes. La misma canción en MP3, ¿cuánto te pesa? Uy, no, como... 600, 500 kilobytes. Kilobytes, sí, como 3 megas, ¿no? Esa es la pequeña gran diferencia. Hay formatos de SD que te veas mejor, formatos ALAC que también están rozando, pero para bien o para mal, no todo. Pero... Toda la música está en esos formatos nativamente. Ajá, ya sé dónde voy, nativamente. Y esos formatos ahora, con el peso, porque hablábamos de, supongamos, 6 megas a 600 megas, ¿el peso sí hace la diferencia? O sea, ¿realmente el peso de un formato, o cómo te diré, el peso en megabytes hace la diferencia, o lo que hace la diferencia es el formato? Obviamente el formato. Okay. Mientras tengas un mejor formato, más peso te va a generar. Es como si tú descargas una película en HD, okay. Pasar poquito, ¿no? Relativamente. Quizá ni a un giga llegues, pero si lo vas a descargar en 4K, pues te vas a llevar unos hasta 80 megas, gigas, perdón. Gigas. Entonces, dependiendo también la duración, puedes encontrar la misma película en 4K, pero ya está alterada, ¿no? Entonces, con un render diferente, o sea, hay muchos juegos en ese tipo. El mismo pasa con la música, que tú puedes, por ejemplo, medio alterar ahí las cositas de manera digital. Si tienes a lo mejor un formato compacto, MP3, me voy a ir al extremo, lo puedes medio mejorar para subirlo y terminarlo en formato FLAC, que se va a mejorar el audio, sí, no 100%, pero te va a pesar un poquito más, pero no es un formato nativo, entonces no lo vas a escuchar chingón, ¿no? O sea, se vas medio a mejorar, no todo se va a escuchar bien. Muy bien. Es como cuando metes una imagen al Photoshop y tratas de mejorarla, pues sí mejora, pero no va a ser, no es nativa y no se ve maquillado al final del día. Ok, fíjate que eso sí está muy, muy, muy estrechamente, lo veo muy denso el asunto, porque al final de cuentas sí es,
de tener muy buen estudiado o muy bien educado el oído, ¿no? Para definir esas pequeñas notas, ¿no? A lo mejor si a mí me pusieras el disco que dices tú que se escucha hasta el rechinido de cuando del pedal, yo a lo mejor no me percato de eso y sí me quedaría sacado de onda, mi querido poder. Entonces, sí hay que tener mucho estudio, mucha práctica para poder realizar ese... bueno, vaya, tienes que ser muy profesional, tienes que ser músico, tienes que tener alguna preparación para hacer, mencionaste la palabra audiófilo. No, la audiofilia no tienes una preparación como tal, simple y sencillamente el audiófilo busca el mejor sonido posible. Al final del día, en todo en que recae que el sonido o el audiófilo es subjetivo. La pelea y la pregunta incansable y eterna es ¿qué equipo y qué bocinas son las mejores? Las mejores son, primero, las que te alcancen económicamente y, segundo, las que a ti te gustan. Porque hay mucha gente que pelea que la buena música se escucha sin buffer. Hay muchos dicen es que el buffer es la vida de la música. O sea, ¿cuál es la mejor? Lo que a ti te guste. Porque yo no, es como la comida. A mí me puede gustar la comida muy picante y a ti la comida muy dulce. Y ninguna comida es mala, simplemente son gustos. Lo mismo con el tema audiófilo. No necesitas una preparación para que te guste la comida picosa o la dulce. O para poder degustar. No, simplemente te gusta la prueba de sabores. ¿A qué chingón sabe esto? Punto. Obviamente hay gente más clavada. Por ejemplo, por ahí tenemos un hermano mayor que él sí como que es ligeramente más clavado. Y él no es un gran chef. Simplemente dice, no mames, esto sabe medio raro. O esto sí sabe chingón, le pusieron algo diferente. Él llega a percatarse de esas cositas que nosotros pasamos por alto muchas veces. Así el mismo audiófilo. Audiófilo es la persona que tiene pasión por la música. Pero, no por la música, sino por la alta fidelidad en la música. Okay. Porque el que tiene pasión por la música es melómano. O sea, el melómano es el que tiene le encanta, le super fascina la música en general. O sea, si se mete cañón históricamente hablando de los temas musicales, eso es un melómano. El audiófilo es el que busca siempre un excelente sonido a reproducir. Que es lo que estamos hablando. Y bueno, ya para irnos al tema directo de los videojuegos, hablabas de bocinas. Ahora, para ya ir a la parte de los videojuegos, poder. Mencionaste que ciertas bocinas, cierto equipo, y dijiste que era a elección de cada uno y de presupuesto, ¿no? Porque hay gente que se pelea de que Harman Kardon, que Bose, y otras marcas más que hay en el mercado que yo ni conozco y que son muy buenas, que dicen que son lo mejor de lo mejor, que sí lo puedes escuchar. Ahora, si ¿sí realmente también un buen equipo de audio costoso también? Hablamos de los formatos, me dijiste que no necesariamente el peso, pero sí el formato en el que se graba. Ahora, nos vamos al equipo de audio. ¿Sí realmente un equipo de audio hace la diferencia o no necesariamente necesitamos buenas bocinas, buen equipo de audio? Mencionaste en un principio también el preamplificador, el amplificador, etcétera. Eso es todo un conjunto de elementos que hacen que se escuche diferente este audio. Es una secuencia en cadena. Todo va interconectado y tiene una razón del por qué. La ejemplificación más bizarra que puedo generar es, tú tienes una pantalla vieja, de antaño. No es Smart TV, ni mucho menos es 4K como las de hoy en día. ¿Qué es lo que haces? Compras el Roku. ¿Qué tienes en el Roku? Formatos de visión en video. Por ejemplo, tú puedes tener el plan más chingón de Netflix, donde puedes ver tus películas en 4K. La pregunta es, ¿en esta pantalla lo vas a ver en 4K? No, obviamente. Exactamente, pasa lo mismo con el audio. El formato nativo del video está en 4K, pero tú con tu equipo no lo estás viendo en 4K. Mismo caso con la música. Tú tienes un formato muy cabrón de audio, puede ser DSD, puede ser ALAC, pero si tu equipo de audio es muy austero, muy básico, tienes sin hacerle menos, pero tienes una bocina Kaiser, ¿no? Una Alien por ahí. Pues no, o sea, es mucho formato de audio para poder apreciarlo con tu equipo. O sea, esas bocinas son más especializadas en el madrazo, o sea, potencia. Y voy a eso, ya nomás para finalizar. Y los equipos, por ejemplo, un home theater de los de hoy, de la marca que sea, hablando de home theater, porque se imagino que esos también proyectan el hi-fi. Sí. Todos ya vienen con las especificaciones. O sea, no quiero decir que ya todos tengan hi-fi, no. En su manual, en su instructivo, en sus características, dicen qué formatos reproducen estos. Sí.
Te deben de especificar qué formatos soportan, desde un MP3 común y corriente hasta un WAV, hasta un FLAC, no sé, o sea, cada equipo tiene sus, puede tener sus limitantes, si no, eso sí es forzoso, debe decir qué reproduce. Muy bien, y bueno, ya vámonos al apartado de los videojuegos, mi querido Poder. Hay buenos cascos gamer, por ejemplo los que tú usas, que son de la marca Astro, reconocidísima y muy patrocinada, muy recomendada por videojugadores. Saltó a la fama bastantes años y bueno, después ya salieron varias marcas, ¿no? Dando su punch, como la que tengo yo, que es Steel Series, y otras marcas más como Razer y demás. Pero esperando que estas bocinas serán, te lo pregunto, yo no sé, mi ignorancia, ¿crees que sean hi-fi o no lo son, Poder? Yo creo que no. Yo creo que eso sí, pero no. Puede escucharse muy bien, pero habría que ver los materiales. Regularmente los materiales suelen ser... ¿Neumino? Es que, bueno, idealmente una bocina, para que escuche lo más natural posible, debe ser un cono de papel, literal. Pero el papel, claro, que es lo que le pasa, se putea de madrastra inmediatamente. No, pues eso. Entonces, es... ¿qué es lo que hacen? Compensar con qué? Con tweeters, por ejemplo, de laminado en oro, aluminio anodizado o neodimio, o sea, Kevlar, materiales muy, muy extremos, y eso, pues, obviamente, el precio se va al extremo. Yo creo, yo más bien dudo que las bocinas lleguen a ese punto, porque también no tenemos una fuente de reproducción que las pueda aprovechar. Que es a dónde iba mi siguiente pregunta. En los videojuegos no hay hi-fi. Ya, de hecho, ya busqué y investigamos y no hay ningún juego que tenga hi-fi. ¿Por qué será, mi querido Poder? Creo que ya la respondiste, pero nada más para los que no pusieron atención. Bueno, son dos factores. Primero, lo que habíamos comentado, el peso. O sea, imagínate, si un juego, ¿qué te gusta? Un Warzone, por así decirlo. ¿Cuánto pesa un pinche Warzone? ¿Como 100 megas? ¿80 megas? Perdón, gigas. Supongamos que 100 gigas. 100 gigas, sale. El puro juego. Ahora métele un audio hi-fi, pues ya te va a pesar, yo creo que fácil, el 50% más. Estamos hablando de 150 gigas para un solo juego. Pero... primer punto. Pero, yo digo el segundo punto, según a lo que me explicaste, a ver si te puse atención y ahí me calificas si estoy bien o estoy mal. Y además dijiste que en la grabación se escucha todo el audio original, ¿no? Entonces, en un videojuego todas las grabaciones que tienen, pues no son originales porque son prediseñadas y además tienen ahí como que esa digitalización que tú tienes para aquí se escucha y aquí le cortamos y aquí se oye y aquí se baja, ¿no? Porque a lo mejor porque hay una plática y eso, ¿no? Pero no sé. Si vamos, también ese es, o sea, sí es un sí a tu respuesta, pero a la vez, ¿no? Sí tienes razón, pero a la vez no. O sea, sí tienes razón en ese aspecto porque puede ser digitalizado. No, porque podemos ser, pues se puede realizar algo que se llama frecuencia de muestreo. ¿Qué es eso? Que hablando precisamente de los títulos, tú puedes generar pisadas, tú mismo pisar y grabarlas con micrófonos especializados y generar una frecuencia de muestreo, grabar cresta por cresta. Así como tener todos los píxeles más. Pero estaría. Exactamente. Eso, respondiendo a la pregunta, el segundo punto de lo que iba es de que lo vuelves súper hiper costoso. Okay, sí, imagínate, sí. Estar grabando pisada por pisada, corte de cartucho, el hablar pues es más fácil, pero todos los demás efectos, un tanque, un helicóptero, una explosión, o sea, todo eso se vuelve súper, súper carísimo. Serían grabaciones reales que se tenían que pagar para poderlas grabar y poderlas implementar. Entonces, por eso los juegos es difícilmente que tengan este sonido hi-fi, ¿no? Aunque sí lo pueden tener a lo mejor en las voces, ¿no? Puede ser una grabación de voces. Sí, que a lo mejor en español... A lo mejor en español no, porque volvemos a lo mismo, como que si ese es un juego gabacho, ¿no? Es a lo que voy, si estás en un juego gabacho y las voces originales son en inglés y tú lo quieres es el doblaje al español, pues no le vas a invertir más al doblaje español, ¿no? Le vas a invertir más al doblaje en inglés, que es donde originalmente surgió el juego y donde está la idea principal, mi querido Poder. Entonces yo creo que por eso también sería un costo. Ahora imagínate, estamos hablando de doblaje en español, en el doblaje japonés, en doblaje, no sé, francés, ¿no? Coreano. Todos los idiomas que están exactamente portugués. Entonces sería, imagínate todos esos idiomas en hi-fi, sería súper mega costosísimo. Entonces yo creo que por eso no puede amalgamarse ese formato en los videojuegos, ¿no? Creo que es donde más le bajan la calidad, ¿no? Y bueno, yo tenía la duda, Poder, y ya nada más para cerrar este rincón, ese esa
no voy a decir payasada porque la verdad me encanta. El sonido envolvente, el que le llaman surround o 7.1 en los audífonos. Eso no tiene nada que ver con el hi-fi, ¿verdad? Definitivamente. Porque yo tenía esa idea de que por allí iba y que... Sí, pero no. O sea, es que al final ya sí es alta fidelidad. Es que hablamos de fidelidad, lo que comentaba al inicio, es cualquier sonido. Uh-huh. Fidelidad en cualquier sonido. El envolvente. El envolvente, ya estamos hablando que se llama Dolby Atmos, que lo que yo creo lo veo como hemos comentado en algún momento, que es una certificación envolvente. Pero es que sí entra bajo el techo de hi-fi también. O sea, porque sí. Porque sí es alta fidelidad. Porque muchos juegos tienen eso, ¿no? Ese sonido envolvente. Y supuestamente, por ejemplo, mis audífonos tienen una aplicación en la cual dicen que pueden emular ese surround, le llaman envolvente. Ajá. El 7.1. Que yo la verdad lo he puesto y no, nada que ver, ¿eh? Sí me deja muy... Prefiero escucharlo así el naturalito en estéreo que en 7.1 porque siento como que se pierde bien gacho el audio. Es no. Que bueno, hablando por ejemplo de audio en música estéreo hi-fi, no entra ese audio envolvente porque son cosas completamente diferentes. Pero si hay música envolvente. Estamos hablando de la apreciación musical y estamos hablando de una reproducción ambiental. Hay música envolvente, hay música y hoy en día de Dolby Atmos, se me hace una mamada, pero lo hay. No lo dudo, no lo dudo. Porque me pero... gusta. Estaba viendo un video que por acá se escuchan las congas, por allá se escucha el timbal. Entonces, como que dices, ay, güey, estoy parado en el escenario, ¿no? Digo, me estoy saliendo del tema de los videojuegos, pero exactamente, sí, me gustó. Ese es el envolvente. El tema principal del hi-fi en música, el tema principal en las películas o videojuegos, que es el mismo contexto, o en series, es de que hacer inmersivo el sonido con lo que estás viendo. Okay, sí, entonces sí. Si escuchas un pinche avión atrás hacia adelante, tienes que escucharlo tal cual. Como que avance, ¿no? Como si estuvieras ahí en la pinche escena. Igual en la música, al estar escuchando tu música, tienes que sentir lo que decía, como si estuviera la pinche banda o la orquesta ahí en tu sala o donde estés ahí escuchándola, sí, ¿no? Sí, si alguien tira una caguama de aquel lado y acá se escucha el grito de estás bien pendejo, entonces así. Exactamente. Muy bien. Es eso. O sea, al final del día sí es hi-fi, pero diferentes rubros, ¿no? Muy bien. Y bueno, como acotación adicional, no solamente todo se queda en hi-fi. Hay un elemento arriba que se llama high-end, que estamos hablando de un amplificador, solamente un amplificador. Para escuchar música en high-end vale promedio 120 mil pesos. Aparte las bocinas que deben estar oscilando lo mismo, aparte el preamplificador y todos los procesos y el cableado, bueno, es un desmadre, pero eso ya es otra onda. Estamos hablando de otro nivel, ¿no? Para que tengas el dato, no solamente se queda todo en hi-fi, hay un paso arriba que es high-end. Ahora bien, nada más para concluir, comentaste sobre que las películas se escuchaban muy chingón, son envolventes, exactamente. Te puse a prueba hace unos días con la película de La Isla Calavera, ¿no? Así Kong. ¿Qué tal te pareció? Me gustó mucho el audio porque sí, como bien dices tú, se escucha el sonido envolvente de los helicópteros, de las explosiones. Ahora te voy a poner otra prueba, porque me imagino que la escuchaste en español, doblada al español. ¿Cuál? Esa misma. Ajá. Ok, vuelve a escuchar. Damos un pedacito. Los pedazos que tú digas, no mames, estos pedazos sí me encantaron cómo se escuchó. Esos pedazos vuelvo a escuchar, pero en audio original, en inglés. Y me cuentas la diferencia. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a hacerlo, mi querido poder. Y bueno, pues si ustedes ya, chavos, quieren jugar un juego de hi-fi, pues con audio hi-fi, pues el único que van a poder jugar es el de Hi-Fi Rush, que no tiene nada de sonido de alta fidelidad. Y pues bueno, no hay juegos de alta fidelidad, hay juegos envolventes con buen audio, pero que no cumplen con hi-fi porque ya dijimos que es costoso y muy pesado. Sale poder, nos despedimos. La solución rápidamente, nada más para finalizar, es que hay equipos dedicados, que obviamente son costosos, que tienen escalador de audio. O sea, a lo mejor puedes rescatar un poquito tu videojuego, ya está muy clavado, ¿no? Sí, exactamente. Pues vamos a despedirnos. Vámonos. Mi querido poder. Pues bien, chicos, esto fue el Rincón del Gamer. Gracias, Poder, por estar con nosotros y darnos una cátedra de lo que es el sonido hi-fi.
No, pues gracias a toda la bandita que nos escuchó el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Y pues si tienen dudas, pues ahí andamos pendientes en los comentarios. Y si no te gustó esto, pues yo no sé qué haces aquí. Mándanos todo tu hate y tus comentarios al correo callaselosico@tuscremitas.com. Y pues si sí te gustó, pues aquí el hombrecito te va a decir qué hacer. Sale pues, yo soy Dracon. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que podamos hacer más videos como este. Y unirnos de like a la hora de jugar. Yo me despido sin antes decirte, muchachos, felices. Felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.